Bueno, tengo una llamada por aquí. Saludos, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días, mi querido hermano William. Le habla Héctor Muñoz de Virginia, de Virginia. Bueno, William, es para decirle que en California un pistolero entró a una plaza, en una plaza con parqueo de una plaza comercial y asesinó 5 personas. Esta situación se está poniendo aquí con esto desaprensivo que hay. No sé si es la pandemia que lo ha dejado, que ha dejado mucha gente trastornada, pero aquí ya da hasta grima aquí en Estados Unidos unos ir a los centros comerciales, porque parece un desaprensivo y rompen a disparar y andan con arma automática. Usted sabe que aquí usted va a cualquier expendio de armas y a usted le venden hasta un tanque de guerra, un avión que usted quiera comprar, usted se lo venden. Porque son estados que son permisivos el uso del arma. Ok, que usted tenga disponibilidad de usted comprar un arma para usted tenerla en su casa, para usted defenderse de cualquier agresión. Y aquí son nacionalistas, es decir, que ellos, la población, el nativo norteamericano siempre tiene armas de guerra, que se la venden en su casa porque ellos son muy cuidadosos de cuidar su soberanía de su país, pero que también no le hacen un background a la persona para ver si esa persona no ha delinquido, haya estado preso por cuestiones de diversos actos que cometemos nosotros, los seres humanos, y le venden la arma. Hay personas que no están aptas ni siquiera para tener un lighter, un encendedor, pero le venden un fusil ultramoderno automático. Con relación a la juramentación de la juventud, es bueno que la juventud participe en política. Y para cambiar estos rinocerontes que están en todos los partidos, pues no solamente en un solo, sino todos los partidos. Yo siempre he estado de acuerdo que a la juventud tiene que dársele participación. Pero Leonel Fernández, tú fuiste 3 veces presidente y textualmente en tu primer periódico, en tu primer periodo, tú dijiste que República Dominicana iba a ser un Nueva York chiquito. Claro, sí, fue un Nueva York chiquito, que nosotros los dominicanos rebasamos el estándar con la permisibilidad que tú permites, tú siendo presidente, el tráfico de drogas República Dominicana, y la juventud dominicana no tenía acceso absolutamente de centro de recreación, de diversión y absolutamente de nada. Y lo que se dedicó fue a usar estupefaciente. Héctor, Leonel Fernández, sí, dígame. me dicen por aquí que usted nada más es con Lionel, que si usted No, es que, óigame, es que, mire. no tiene otro tema, dicen por aquí la producción. No, la producción, si quiere, si ustedes creen que yo nada más hablo de Leonel, yo dejo de llamarle, porque yo realmente tengo que orientar a la población dominicana que una basura como ese hombre no debería de estar públicamente en la calle por el daño que le hizo a la sociedad dominicana. No solamente él, sino los 2 presidentes que tuvo el PLD y el comité político. ¿Cuáles son la gente más rica de República Dominicana? Son los ex discípulos del profesor Juan Bosch. Si usted cree que yo no mato a cualidad, hay que hablar de ese bandido, las cosas malas que le hizo al país. ¿Cuáles fueron las cosas positivas y cosas buenas que hizo este ladrón? Porque eso es un bandido. Que usted que Que está, yo le pregunto. Héctor, que usted que está tan bien informado, que cuándo será que las grandes naciones van a entrar a resolver lo de Haití. Bueno, usted está viendo que se levantaron unos pro-haitianos en República Dominicana. Yo no estoy de acuerdo con las invasiones, porque las invasiones dejan secuelas. La ONU tuvo 11 años en Haití y no resolvió absolutamente nada, porque siguieron haciendo desaciertos los gobiernos, haciendo de todo. El pueblo haitiano, ellos mismos tienen que sentarse y buscar cuáles son las vías de las soluciones. Pero ¿qué sucede? Que Haití ha sido un país
que todo el tiempo ha sido esclavo de los gobernantes para acabar con todas sus riquezas, y la gente está cansada de esa situación. Yo no estoy de acuerdo con la intervención, porque nosotros los dominicanos hemos recibido más de 16 invasiones, que usted lo sabe muy bien. Las primeras 14 invasiones que tuvimos desde la formación nuestra, y después los norteamericanos no han invadido en tres ocasiones a nosotros. ¿Usted entiende? Y la última fue en el 65. Yo no estoy de acuerdo con las invasiones. El pueblo haitiano, lamentablemente, deben ellos de buscar la forma como resolver su situación, porque mire el barbecue ahora. Oiga lo que dice ese barbarazo, que él pide una amnistía para entregar la refinería, una amnistía para él y su grupo, y que se forme un gobierno y que parte de sus miembros ellos tienen que accesar directamente al gobierno. Y lamentablemente, los presidentes que ha tenido Haití no se han ocupado, porque después de la muerte de François Duvalier, el viejo papado, el viejo, que tenía un ejército, después que él murió, en Haití nada más dejaron una policía. Haití no tiene marina, no tiene armada, marina de guerra, no tiene fuerza aérea, no tiene ejército, lo que tiene son policías. Entonces imagínese usted, ¿qué puede contrarrestar que un movimiento de personas? Son las Fuerzas Armadas que son las que lo ponen control, pero Haití es un estado fallido. Haití, lo que tienen que intervenir son todas las naciones del mundo que pertenezcan, que quieran resolver el problema en Haití. No ir a matar gente, no ir a matar gente, pero es que esa gente son salvajes, esa gente... Usted ha visto los casos que se están dando en República Dominicana, que nosotros hemos sido el país más solidario con ellos. Estos empresarios dominicanos no cogen cabeza, lo emplean a ellos porque la mano de obra es más barata. Y usted ha visto todos los hacendados que han matado y haciendo todas esas cosas. Y no solamente ellos, porque ellos están también, se han aliado en todos los sitios donde están con desaprensivos dominicanos para hacer asalto, hacer crimen, hacer muchas cosas. Es decir, que es una situación muy difícil esa de Haití. Yo no estoy de acuerdo con las invasiones, William. Muchas gracias por su opinión, siempre muy, muy atinada sobre este tema haitiano y sobre las críticas que Héctor le hace a Leonel Fernández y a otros políticos dominicanos que nosotros aquí compartimos. Señores, seguimos con más del contenido de este espacio, que siempre busca la manera de mantenerle informado de lo que está pasando aquí y allá. ¿Cuántas cosas se mueven en este país? Ya regresamos con más.